Tengo boletos, sí. Tengo boletos para salir hoy en la noche. Ah, sí, está bien. ¿Verdad? Sí. Hola, buenas tardes.
¿Listos? Volteando para acá, por favor. A las tres. Una, dos, tres, una más. Regálala para acá, por favor. Hola, Paco. Thank you.
Agradecemos a nuestras autoridades universitarias. Les invitamos a escuchar con atención las indicaciones de Protección Civil. La Universidad de Colima te da la más cordial bienvenida a este auditorio. Tu seguridad es muy importante para nosotros. Si se presentara una contingencia que obligue a evacuar la sala, por favor tome en cuenta las siguientes recomendaciones. Conserva la calma. Desde su creación en 1989, el voluntariado de la Universidad de Colima se ha convertido en un referente del quehacer voluntario colimense, que ha impactado favorablemente en el bienestar de la comunidad universitaria y de la sociedad en general a través de acciones profesionales y sensibles basadas en la inclusión, la solidaridad y el respeto. Buenas tardes, agradecemos su presencia en este tercer informe de labores del voluntariado de la Universidad de Colima, que preside la licenciada Blanca Liliana Díaz Vázquez. Me permito presentar a las autoridades que nos acompañan en este importante evento. Doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima. Licenciada Blanca Liliana Díaz Vázquez, presidenta del voluntariado de la Universidad de Colima. Agradecemos también la presencia de la licenciada Salia María Gutiérrez Verduzco, encargada del despacho de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, en representación de la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del Estado de Colima. Nos acompaña también el licenciado Rafael Contreras Ochoa, encargado de la Dirección General del DIF Estatal. Agradecemos también la presencia de funcionarios universitarios, coordinadores, directores generales, directores de planteles, integrantes del voluntariado universitario, familiares, exrectores universitarios, representantes de los sectores institucionales, invitados especiales. Muchas gracias por su presencia. Por supuesto, también damos la bienvenida a quienes nos acompañan en vivo a través del canal institucional de YouTube y de la red social de Facebook y de la radio Universo 94.9, todos los medios universitarios. A continuación, les invitamos a ver y a escuchar un video que muestra la ardua tarea del voluntariado universitario en todos sus campos de acción, así como su vinculación con los diferentes sectores sociales, empresariales e institucionales. Vamos a ver este video del tercer informe de labores del voluntariado de la Universidad de Colima. Hacemos un recuento del tercer año de trabajo del voluntariado de la Universidad de Colima, de las actividades con las que promovemos valores, generosidad, solidaridad, respeto, trabajo en equipo y responsabilidad social.
Guiados por la pertinencia que transforma, sumamos trabajo, voluntades y logros. Generosidad. La generosidad representa más que dar. Es compartir tiempo, recursos o afecto con quienes lo necesitan. Promovemos y fortalecemos este valor a través de los programas universitarios de donación de sangre y voluntarios UDC, la donación de cabello y los festivales para la familia universitaria. A través del programa En mis venas corre sangre universitaria, realizamos 9 jornadas de donación altruista en las 5 delegaciones donde participaron 472 voluntarios y voluntarias. Entregamos al Banco de Sangre Estatal 286 unidades que beneficiaron a 858 personas. De acuerdo con quienes participan en estas jornadas, la donación altruista es generosidad, un acto en el que se ofrece el valor incalculable de la vida. La generosidad se presenta cuando donamos tiempo y conocimientos a comunidades vulnerables. A través del programa Voluntarios UDC, la comunidad estudiantil dona tiempo y talento a instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles, casas hogar, albergues y asilos. Desarrollamos 21 proyectos en el mismo número de organizaciones que atienden a sectores vulnerables. La Casa Hogar San José de los Huérfanos, el Hogar del Niño Tecomense, la Casa Hogar para Menores Liborio Espinosa, el Instituto Down Colima y el Comedor Comunitario de Suchitlán son organizaciones que abrieron sus puertas a nuestra comunidad estudiantil y además de ser un espacio de desarrollo profesional, fortalecen en ella valores como la generosidad. En estos proyectos participaron 1,053 estudiantes voluntarios, quienes de manera generosa comparten su tiempo y conocimientos con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores. La generosidad se hizo visible con momentos de felicidad en la primera edición del Festival de la Familia UDC, que fomentó la convivencia con motivo del festejo del Día del Niño y de la Niña, el Día de la Madre y el Día del Padre. Más de 1,900 integrantes de las familias universitarias disfrutaron de esta fiesta, ambientada y amenizada por la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Educación, el Mariachi de la Universidad de Colima y la Orquesta Colorado Naranjo. Para celebrar las fechas decembrinas y fomentar la unidad, la armonía y el espíritu navideño, realizamos los festivales Navidad UDC en todas las delegaciones universitarias. A ellas asistieron 1,626 personas. Otra muestra de la generosidad se dio con la entrega de 13,150 despensas al personal secretarial y de servicios generales por parte de este voluntariado. Solidaridad. La solidaridad implica unión y apoyo mutuo entre individuos o grupos en situaciones de dificultad, disposición a colaborar y compartir recursos, tiempo, esfuerzo y afecto con quienes enfrentan adversidades o desafíos. El voluntariado de la Universidad de Colima es precisamente un espacio para hacer visible la solidaridad de la comunidad universitaria y de sus voluntarios y voluntarias. Del 6 al 10 de noviembre, en colaboración con la Cruz Roja Estatal y la de Manzanillo, instalamos un centro de acopio en apoyo a personas damnificadas por el huracán Otis en Guerrero. Recibimos alimentos, así como productos de limpieza y de aseo personal. Contamos con la participación de la Unidad de Protección Civil de la Universidad de Colima, el Centro Universitario para el Bienestar Integral, el 100% de los planteles y dependencias universitarias, empresas, dependencias gubernamentales, instituciones educativas y 250 estudiantes brigadistas, logrando acopiar 19 toneladas de víveres. Con eso integramos 432 kits de alimentación que beneficiaron al mismo número de familias, lo que equivale a brindar alimentos a 1,728 personas durante una semana. Los víveres llegaron a su destino gracias a la colaboración y sensibilidad del grupo Jacesa de Manzanillo. Con la representación del rector, participamos en el arranque de la Colecta Nacional de Cruz Roja 2024, donde refrendamos nuestro compromiso institucional de colaborar con las causas humanitarias. El voluntariado coordina la colecta al interior de nuestra máxima casa de estudios, la cual se lleva a cabo del 21 de febrero al 31 de mayo. La solidaridad se hizo visible durante el Boteo Teletón 2023, donde la Universidad de Colima, a través de su voluntariado, fue seleccionada por la Fundación Teletón como lugar de arranque de la campaña,
donde recibimos 860 ánforas para sumarnos a esta colecta, lo cual resulta histórico, ya que es la primera vez que el Estado y la universidad fueron sede. La comunidad universitaria contribuyó para las 450 familias colimenses que son atendidas en el CRID Occidente. La aportación que la Universidad de Colima logró recaudar fue casi $500,000. Nos sumamos a los esfuerzos de diversas organizaciones de la sociedad civil, como la campaña de donación de sangre para niños, niñas y adolescentes con cáncer, que realiza la Asociación Mexicana de Apoyo a Niños con Cáncer, AMAC. Conmemoramos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, fecha en que inauguramos en el Instituto Estatal de Cancerología el mural Viaje Azul 2, creado por el artista universitario Joel Alcaraz Sánchez, apoyado por estudiantes del Instituto Universitario de Bellas Artes. Nos sumamos al arranque de la colecta Kilómetro del Peso 2024 del Instituto Down de Colima, a la colecta anual de lucha contra el cáncer y a la colecta estatal de la Cruz Roja. También integramos esfuerzos con la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral IAP APAC Colima, enfocándonos en la venta de chocolates. Con esos recursos atienden a niños y niñas que reciben rehabilitación. Respeto. El respeto es un valor fundamental en la convivencia y construcción de relaciones positivas y saludables. Va más allá de la interacción humana y se traslada al vínculo con nuestro planeta y la naturaleza. En junio, el rector presentó el Sistema Institucional de Gestión Ambiental SIGA, que busca desarrollar y dar seguimiento a la política ambiental en la Universidad de Colima. La coordinación del sistema corresponde al voluntariado de la Universidad de Colima y al Centro Universitario de Gestión Ambiental CEUGEA. Por eso rendimos cuenta de los avances en su implementación. Con la participación de consultores, asesores, expertos universitarios y la coordinación del SIGA, se redactaron los lineamientos que guiarán su implementación en los temas de 1. Agua, 2. Energía y movilidad, 3. Residuos, 4. Áreas verdes, 5. Infraestructura y 6. Educación y comunicación ambiental. El alcance del SIGA ha llegado a diversos contextos mediante la capacitación de estudiantes, la comunidad universitaria, empresas y la sociedad en general para promover buenas prácticas sustentables y la conservación del ambiente. Como resultado, capacitamos a 160 personas de la comunidad universitaria y la sociedad en general. Atendimos la invitación de CNN Internacional para participar en el evento Llamado a la Tierra y nos sumamos mediante la difusión en redes sociales de las acciones de gestión ambiental que realizamos. Implementamos el programa Reforestación bajo el lema Siembra el futuro, planta un árbol, donde realizamos 6 reforestaciones en las que plantamos 592 árboles nativos con la participación de 742 integrantes de la comunidad universitaria. El voluntariado se sumó a la tercera Ruta DC, una caminata-taller que organizó la Dirección General de Difusión Cultural por la playa de Cuyutlán hacia el Centro Ecológico del Tortugario. Ahí se impartió una charla sobre la labor que se realiza en esta UMA para la conservación y protección de tortugas marinas, cocodrilos, iguanas y del estero Palo Verde en el municipio de Armería. En este lugar se realizó un recorrido por el conjunto de manglares, hogar de diversas especies, con el objetivo de sensibilizar y reforzar el compromiso de la institución hacia una cultura ambiental. Continuamos además con la implementación del subprograma UDC Sustentable. Efectuamos 2 jornadas de recolección de residuos reciclables en las 5 delegaciones de la institución, donde reunimos 31 toneladas con la participación de 13,438 estudiantes y 2,632 trabajadores. La Asociación de Jubilados y Pensionados se sumó con la entrega de 400 kilos de tapas. Gracias a la Federación de Estudiantes, se acopiaron 1,561 kilos de residuos. Asimismo, realizamos 7 limpiezas de espacios públicos, ríos y playas en Colima, Cuauhtémoc, Tecomán y Armería, algunos con la colaboración de los ayuntamientos y la empresa embotelladora de Colima, saneando 10,340 metros y recolectando 3,800 kilos de residuos. Con estas acciones contribuimos a fortalecer el respeto por nuestro planeta y su conservación. Responsabilidad social.
en la búsqueda de mejores condiciones para el bienestar comunitario a través de servicios asistenciales, asumimos nuestra responsabilidad social con el entorno y contribuimos al compromiso de la UDC con la sociedad. Coordinamos los trabajos en el Centro de Desarrollo Comunitario, CEDECO, Mirador de la Cumbre 2, en comodato con el Gobierno del Estado. Ahí implementamos procesos educativos y de salud que permiten el bienestar de la comunidad. Impartimos 21 charlas sobre cultura de paz, igualdad de género, el volcán de Colima, la felicidad, alimentación sustentable, prevención del dengue, autocuidado, interculturalidad y salud. En estas pláticas destacó la participación de 5 estudiantes de Colombia, España, China y Serbia como parte de los procesos de interculturalidad en los que participa nuestra Casa de Estudios. Prestamos servicios gratuitos de atención psicológica, nutrición y asesoría jurídica que beneficiaron a 50 personas. Desarrollamos de forma permanente talleres de karate, computación, inglés y ballet folclórico para niños y niñas de la colonia, lo que ha permitido fortalecer su talento y llevarlo a distintos espacios como la Feria de Todos los Santos y otros foros. Para la población adulta, impartimos talleres de peluquería, repostería y artesanías, ofreciendo oportunidades de aprendizaje práctico y el desarrollo de habilidades comerciales. Conmemoramos fechas importantes mediante 8 eventos que fortalecen nuestras tradiciones y valores, como la Fiesta Mexicana, el Día de la Familia y el Día de Muertos. 68 menores del CEDECO participaron en el curso de verano Loromanía 2023, en el que además de desarrollar la socialización, conocieron nuevos contextos. La Semana Universitaria de la Lucha contra el Cáncer de Mama llegó al CEDECO con un taller y una campaña de exploración clínica de mama, así como de toma de muestras para la detección del virus del papiloma humano, actividades en las que participaron 48 personas usuarias de este centro. Implementamos los proyectos Intervención en Trabajo Social y Comer Bien, Vivir Mejor, convirtiendo al CEDECO en un escenario de práctica real para estudiantes de nutrición y trabajo social. Las más de 90 acciones realizadas aquí no hubieran sido posibles sin la colaboración de estudiantes, planteles y dependencias universitarias. Acompañamos de forma honoraria la operatividad de la estancia infantil de la Universidad de Colima, un espacio del que sentimos orgullo por la calidad del servicio que recibieron 184 hijos e hijas del personal universitario en este último año. Los procesos de la estancia infantil se realizan en estricto apego a las normas establecidas por los entes fiscalizadores, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Educación, el Sistema Nacional DIF, la Secretaría del Trabajo y Protección Civil. Estos organismos han avalado y dado fe de que la estancia infantil de nuestra universidad es una de las mejores en el estado. En este centro implementamos acciones que contribuyen a la formación integral de quienes atendemos, vinculando los programas educativos con actividades culturales, recreativas, de cuidado psicológico, alimenticio, fomento a la salud y educativo. Durante las supervisiones de la Secretaría de Educación, han destacado y felicitado las buenas prácticas, referencia para otras estancias infantiles que se encuentran en el estado. En este espacio promovemos una cultura de paz mediante las actividades Aprendiendo a Convivir, Mi Día Especial y la Marcha por los Derechos de los Niños y las Niñas. Trabajamos bajo una cultura de prevención, detección y referencia oportuna de casos de maltrato infantil que permita la salvaguarda de la integridad física y emocional de niños y niñas. Se impartió capacitación sobre autismo, síndrome de Down y discapacidad en la primera infancia, así como el taller Mi Amigo Tiene Autismo, para facilitar los procesos de inclusión en esta etapa del desarrollo. Desde la estancia infantil nos sumamos a las acciones de gestión ambiental del SIGA con la campaña Loritos y Loritas por una UDC sustentable, que consiste en acopio y separación de residuos, el cuidado de un huerto escolar, así como la vigilancia en el buen uso del agua y la energía eléctrica. Con el Museo María Teresa Pomar realizamos el Festival de la Primavera, la Semana del Arte Mexicano, el Festival de Día de Muertos y las Fiestas Charro Taurinas.
Por primera vez y en el marco del 33 aniversario de la estancia infantil, llevamos a cabo este tradicional festejo fuera de sus muros, en el Polideportivo de Colima, contando con la asistencia de madres y padres de familia, así como autoridades universitarias. Contamos con la colaboración del Museo de Artes Populares, las direcciones de difusión cultural, deportes y de obras materiales, así como del Ballet Folclórico Infantil del Mirador de la Cumbre. Cabe destacar el reconocimiento especial que otorgó la Secretaría de Turismo a la estancia infantil por obtener el estándar de calidad Distintivo H de forma ininterrumpida desde 2003. En el rubro de seguridad se elaboró el Programa Interno de Protección Civil, aprobado por Protección Civil del Estado. Capacitamos al personal y realizamos 12 simulacros con hipótesis de sismo, incendio, fuga de gas y actos de violencia. El pasado 1 de marzo se llevó a cabo un macro simulacro con la hipótesis de desalojo por fuga de gas para dar cumplimiento a los estándares de seguridad en las guarderías del IMSS. El rector y la presidenta del voluntariado se presentaron en el puesto de mando, donde monitorearon junto con los integrantes del Centro Operativo de Emergencia COE el desempeño del personal de la estancia infantil en este ejercicio. Se contó con la presencia de autoridades del IMSS, de Protección Civil Estatal y Municipal, Tránsito, Bomberos, C5, así como los padres y madres de familia observadores con el fin de evaluar el macro simulacro. El éxito de estos ejercicios preventivos se debe al compromiso, capacitación constante de las y los trabajadores de la estancia infantil y al acompañamiento de Protección Civil Universitaria durante la planeación y ejecución de actividades. De esta manera, la seguridad de los niños y niñas que acuden a la estancia infantil, así como del personal, está garantizada. La responsabilidad social implica participar en problemáticas de alta incidencia en la sociedad. Por eso, desde hace 3 años, realizamos la Semana Universitaria de la Lucha contra el Cáncer de Mama, donde promovemos acciones que sensibilizan, entre ellas el taller Elaboración de Desodorantes Libres de Químicos, las conferencias Alimentación Saludable y Sostenible para la Prevención del Cáncer de Mama y Situación Actual del Cáncer de Mama. Llevamos a cabo la venta de playeras Rosa con Causa y la actividad Yoga con Causa, lo cual nos permitió realizar un donativo económico al patronato del Instituto Estatal de Cancerología, así como la entrega de pañales y suplementos alimenticios donados. Más de 3.000 universitarias y universitarios se sumaron a la foto rosa para enviar un mensaje de prevención. Participamos en la inauguración del mural Por la Salud y la Libertad de las Mujeres de la artista Carmen Millán Manjarres, en colaboración con egresadas de la Licenciatura de Artes Visuales en las instalaciones de la Casa ACU. Nos sumamos al conversatorio Por la Salud y la Libertad de las Mujeres, impartido por integrantes de la misma asociación. Participamos en la presentación del libro Y todo por una bolita, mi historia frente al cáncer de mama, escrito por la doctora Oriana Zaret Gaitán Gómez, catedrática de nuestra Casa de Estudios. La Federación de Estudiantes Colimenses se sumó a la causa e hizo entrega de 350 trenzas al taller de pelucas oncológicas del Instituto Estatal de Cancerología. Se sumaron la Federación de Egresados de la Universidad de Colima y el Bachillerato 17, entregando 78 y 45 trenzas respectivamente, sumando 473 donadas. Gracias al apoyo y generosidad del Centro de Imagenología de Colima, CIMA, entregamos vales de descuento en estudios de prevención contra el cáncer de mama, sumando 140 ultrasonidos mamarios y mastografías a bajo costo. En esa semana, más de 4.231 personas se unieron a la lucha contra el cáncer de mama y recibieron un mensaje de prevención. Es así como desde este voluntariado atendemos nuestro compromiso con la responsabilidad social. Trabajo colaborativo en equipo. Nos gusta trabajar en equipo. Sabemos que uniendo esfuerzos somos más fuertes y logramos más. Así nos sumamos de forma honorífica a la firma de convenio entre la Universidad de Colima y el Instituto Estatal para la Prevención del Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable, IMADES, para implementar acciones en conjunto y ampliar el impacto del sistema de gestión ambiental de la Universidad de Colima. Renovamos el convenio entre la Universidad de Colima y Donadores Compulsivos IAP,
con el fin de continuar las campañas de donación altruista en todas las delegaciones universitarias, contribuir a la disponibilidad de sangre segura en el Estado y salvar vidas. Con el propósito de fortalecer los lazos familiares con el Centro Universitario para el Bienestar Integral, nos unimos a la tercera jornada por la familia UCOL, en la que durante una semana desarrollamos actividades académicas donde participaron 100 personas de la comunidad universitaria y la sociedad. Hicimos equipo con el Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género, el Centro Universitario para el Bienestar Integral, la Dirección de Difusión Cultural y la Delegación de Manzanillo para conmemorar el Día de la Mujer. Realizamos actividades académicas y artísticas en delegaciones y planteles que permitieron fortalecer los procesos de inclusión de la mujer. El cierre se llevó a cabo en la Escollera de las Brisas, en Manzanillo, donde contamos con el espectáculo Encendamos Luciérnagas, ejercicio escénico que resalta la lucha y fuerza de las mujeres como llamado a la acción contra la violencia de género. Al finalizar, las y los asistentes disfrutaron de un concierto de la rondalla de la Universidad de Colima. En esta actividad contamos con la colaboración y apoyo de la Administración del Sistema Portuario Nacional, de la Comunidad Portuaria y de la Cruz Roja Local Manzanillo y sus damas voluntarias. El sector empresarial ha sido un aliado. De forma específica, hemos logrado una colaboración importante con las empresas Embotelladora de Colima y PetStar. Nos integramos a la campaña Súmate, Vacía, Aplasta, Cierra, Deposita, con la creación de materiales audiovisuales que difunden el proceso de reciclado que siguen las botellas de PET que se generan al interior de la UDC y la forma en que se incorporan a un proceso de economía circular. De esta manera, se promueve un desecho correcto de los residuos plásticos. Con estas dos empresas, continuaremos colaborando con alianzas importantes. Siguiendo con el trabajo en equipo, nos unimos a la Facultad de Ciencias Químicas en la campaña anual de acopio de medicamentos caducados. La recolección tiene como objetivo disminuir los riesgos a la salud, así como los daños al ambiente. Esta labor permitió el acopio de 911 kilos de medicamentos. De esta manera, dejamos evidencia del trabajo realizado y el compromiso que el voluntariado de la Universidad de Colima tiene con la comunidad universitaria y la sociedad colimense. 3 años de logros y trabajo conjunto, guiado por el ímpetu de las y los universitarios, porque en cada uno y en cada una existe el compromiso de unir voluntades. El voluntariado universitario somos todas y todos quienes conformamos la comunidad UDC. Guiados por la pertinencia que transforma, sumamos trabajo, voluntades y logros, porque en la Universidad de Colima ¡hacemos el equipo! Cedemos el uso de la voz a la licenciada Blanca Liliana Díaz Vázquez, presidenta del voluntariado de la Universidad de Colima. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Saludo y agradezco la presencia de mi esposo, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima, de la licenciada Salia María Gutiérrez Verduzco, encargada del despacho de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, en representación de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Muchas gracias, licenciada, por acompañarnos. De igual forma, saludo con aprecio al licenciado Rafael Contreras Ochoa, encargado de la Dirección General del DIF Estatal Colima y representante del licenciado Arnoldo Vizcaíno Silva, presidente del Patronato DIF y Voluntariado Estatal. Al licenciado Julio César Gutiérrez Alcaraz, encargado de la Coordinación del Voluntariado Estatal.
Saludo con afecto y respeto a los exrectores, al licenciado Fernando Moreno Peña, al doctor Carlos Salazar Silva, al doctor Miguel Ángel Aguayo López, al doctor Ramón Arturo Cedillo Nacay y al maestro José Eduardo Hernández Nava. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo con aprecio a las expresidentas del voluntariado que me acompañan esta tarde, a la maestra Susana Ortuño de Aguayo, a la licenciada Cristina Torres de Cedillo, a la licenciada Alicia López de Hernández y a mi querida amiga, la diputada Lisi Moreno de Moreno Ceballos. Muchas gracias por estar aquí. De manera muy especial, saludo con mucho cariño a mis hijos Cristian y Carlos Emilio, a mis hermanas, sobrinos, a toda la familia que el día de hoy me acompaña en este recinto y a quienes nos ven por de manera virtual, a mi suegro, a mi suegra, a mis cuñados, amigos, amigas que me acompañan, muchas gracias por su presencia y por su cariño. Saludo con mucho cariño también a las coordinadoras, coordinadores generales de nuestra institución, a la delegada, a los delegados y a quienes lideran también los sectores institucionales de nuestra máxima casa de estudio, al estudiante Camilo Alejandro García Morales, presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses, al licenciado Homero Magaña Núñez, en representación de nuestro líder sindical, el licenciado Enrique Zamorano, a la maestra Azucena Evangelista Salazar, presidenta de la Asociación Colimense de Universitarias, a la maestra Carolina Venegas Ochoa, presidenta de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima, y desde luego al profesor Jesús Campos Sánchez, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Universidad. Saludo con aprecio a las funcionarias, funcionarios, directivos que nos acompañan esta tarde, a las damas voluntarias, al personal de la Oficina del Voluntariado, del Centro Universitario para el Bienestar Integral, de la Estancia Infantil, del CEUGEA, a directoras y directores de planteles, a docentes, a todo el equipo de comunicación social, a las organizaciones civiles, empresariales y a cada una de las personas que me honran el día de hoy con su presencia. A quienes nos siguen de forma virtual, que me dicen en estos momentos que tenemos a más de 100 personas conectados y conectadas, a todos ustedes, muchísimas gracias por seguir esa transmisión a través de los medios digitales institucionales. El día de hoy, bueno, en el mes de marzo, quiero compartirles que en el mes de marzo estamos cumpliendo 35 años de fundación del voluntariado universitario. Eso gracias a la visión de una gran mujer que el día de hoy estoy segura que está presente aquí con todos nosotros, la señora Hilda Ceballos de Moreno, y a todas las expresidentas que el día de hoy nos acompañan acá en primera fila. Todas y cada una de ustedes han construido la historia de este voluntariado, historia en la que yo me honro también de ser parte y de que la vida me permitiera trabajar, así como todas ustedes trabajaron hombro a hombro al lado de sus esposos, pues ahora nos toca a nosotros, a mi esposo y a mí, seguir su legado, y estamos muy contentas por ello. Entonces, estamos cumpliendo 35 años. Y en ese sentido, el voluntariado es una forma de participación social y solidaria que implica ofrecer tiempo, trabajo y recursos para una causa que apoya a la sociedad o a una comunidad. Es una expresión de la solidaridad organizada que implica compromiso con las necesidades y los objetivos colectivos. En este voluntariado tenemos un gran compromiso con la sociedad y con la Universidad de Colima. Es por ello que el día de hoy rendimos cuentas a la comunidad universitaria y también a nuestra sociedad colimense del trabajo que hemos realizado durante este tercer año de labores al frente del voluntariado de la Universidad de Colima. Durante el periodo de abril de 2023 a marzo de 2024, continuamos implementando acciones que fortalecieron el bienestar integral, la identidad y la sustentabilidad social de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. De igual forma, contribuimos a los ejes de educación pertinente y de calidad, de extensión y gobernanza institucional, así como en los programas transversales de gestión ambiental e igualdad de género del Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad de Colima. Durante este año, hemos centrado nuestros esfuerzos en enmarcar dichas acciones en 5 grandes valores, como lo son la generosidad, la solidaridad, el respeto, la responsabilidad social y el trabajo en equipo. Ya que estoy convencida
que los valores son el pilar fundamental para aspirar a tener sociedades justas, sanas y fortalecidas. En el video que acabamos de ver, se reflejó de forma importante el trabajo que realizamos en este voluntariado en los diferentes espacios que atendemos. Sin embargo, me voy a permitir destacar algunas de estas acciones. La estancia infantil de la Universidad de Colima se ha caracterizado por ser un espacio que ofrece un servicio de calidad. Esto se logra con la capacitación constante, las verificaciones permanentes y una educación integral en la que se ofrecen clases complementarias de música, deporte, salud, cuidado del medio ambiente e idiomas como el inglés y el francés. Asimismo, en la estancia infantil, además de todo el trabajo realizado, destaca que por 21 años consecutivos hemos sido merecedores del distintivo H, lo que da muestra del empeño y dedicación del personal, a quienes reconozco y agradezco todo su entusiasmo y su compromiso. En el Centro de Desarrollo Mirador de la Cumbre 2, hemos incrementado los servicios que ofrecemos de forma gratuita. Fortalecimos la formación de la comunidad en temáticas como cultura de paz, igualdad de género, alimentación saludable, interculturalidad y cuidado de la salud. Lo anterior fue posible gracias a la suma de esfuerzos con dependencias y planteles, así como a la participación de estudiantes, docentes y personal universitario, quienes realizan trabajo voluntario para fortalecer su formación profesional. Con el trabajo que realizamos en el SEDECO, contribuimos a mejorar el desarrollo físico, cognitivo y emocional de nuestros usuarios y usuarias en un entorno seguro, enriquecedor y lúdico. De igual forma, reconozco el trabajo realizado del personal de este voluntariado que con su esfuerzo logran que en el SEDECO ofrezcamos servicios de calidad. Este año ha sido particularmente significativo, ya que se sumó al trabajo del voluntariado una iniciativa importante como es el Sistema Institucional de Gestión Ambiental, SIGA, desde el cual hemos implementado acciones que contribuyen al Programa Transversal de Gestión Ambiental, como lo es el Programa Reforestación, en donde gracias a la entusiasta participación del estudiantado y la comunidad universitaria, contribuimos a crear un mundo más verde, porque cada árbol plantado y cada árbol adulto nos acerca un paso más a nuestro objetivo de preservar el entorno y a la meta de construir un mundo más sustentable para nosotros y para las generaciones futuras. Si bien es cierto que el acuerdo de creación del SIGA establece que su coordinación estará liderada por este voluntariado y por el Centro Universitario de Gestión Ambiental, CEUGEA, estoy convencida de que para aspirar a una verdadera responsabilidad ambiental y garantizar el éxito en la implementación del sistema a nivel institucional, necesitamos del apoyo y compromiso de toda la comunidad universitaria. Así que aprovecho este espacio para invitarles a que consolidemos juntos y juntas nuestro sistema institucional de gestión ambiental. Las más de 250 acciones que beneficiaron a 13,150 personas y que el día de hoy informamos no hubieran sido posibles sin la colaboración de 8,952 voluntarios y voluntarias que se suman al trabajo de manera desinteresada y altruista. Asimismo, es posible informar que estas acciones, gracias al trabajo en equipo con los sectores y organizaciones de la Universidad de Colima, con la Federación de Estudiantes Colimenses, con el Sindicato Único de Trabajadores, la Asociación Colimense de Universitarias, la Federación de Egresados, la Asociación de Jubilados y Pensionados. De igual forma, hemos sumado esfuerzos con las dependencias universitarias y con los planteles del nivel medio, superior y superior. Desearía poder mencionarlos a todos y agradecerles a todos y cada uno de ustedes, pero sin embargo no quisiera caer en una omisión. Entonces, les ofrezco mi más profundo agradecimiento a quienes se han sumado a lo largo de este último año para poder realizar el trabajo que hacemos en este voluntariado. También las alianzas al exterior de nuestra institución no han sido la excepción.
Hemos consolidado importantes colaboraciones con el DIF estatal, con la Cruz Roja estatal y Cruz Roja Delegación Manzanillo, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo, con la Asociación Donadores Compulsivos, con la Fundación Teletón, con Grupo Jacesa de Manzanillo, con la Cipona, con la Comunidad Portuaria de Manzanillo, con Embotelladora de Colima, con PetStar y con Ecose. A todos y a cada uno de estos sectores, organizaciones y empresas, les agradezco su confianza en este voluntariado y les reitero que al trabajar juntos hacia un objetivo común, construimos puentes que trascienden las fronteras institucionales, sentando las bases para un futuro más inclusivo y solidario. Durante este periodo, hemos logrado avances significativos como la permanencia del Programa Universitario de Donación de Sangre, la participación de la comunidad estudiantil en proyectos de voluntariado y la implementación del Sistema Institucional de Gestión Ambiental. La participación activa de nuestros voluntarios y voluntarias ha sido fundamental para alcanzar estos logros, demostrando su compromiso con las causas sociales y su capacidad para ser sensibles con la sociedad. Si bien existen avances importantes que se informan, también existen retos que debemos afrontar, como lo son la consolidación del SIGA, que es nuestro Sistema Institucional de Gestión Ambiental, y la innovación en programas y servicios que ofrecemos. Estos retos los enfrentamos de manera proactiva y decidida, con la claridad de que el voluntariado de la Universidad de Colima es un espacio que no únicamente beneficia a sectores vulnerables o comunidades, sino que también promueve el desarrollo de habilidades y conocimientos de los propios voluntarios y voluntarias, fortaleciendo con ello su desarrollo integral y su sentido de pertenencia para contribuir a la construcción de una sociedad más solidaria y comprometida. El agradecimiento es una forma de valorar la ayuda o apoyo que nos brindan los demás, apreciar en cada instante lo que otros hacen por nosotros, creando un compromiso de reciprocidad. Así que este es un buen momento para agradecer a mi equipo de trabajo de la Oficina del Voluntariado y a las damas voluntarias por compartir conmigo más que su tiempo, por dejar su corazón en cada una de las acciones que emprendemos. Agradezco también a mi esposo y a mis hijos por valorar y alentar mi esfuerzo y trabajo diario, por fortalecerme cada día con su reconocimiento, su amor y su paciencia. No los veía, mis hijos. Y su paciencia. Con su apoyo incondicional, hacemos un gran equipo como familia. Concluyo con esta frase del escritor Jackson Brown Jr., que nos dice que las personas más felices no son las que más reciben, sino las que más dan. Y entonces yo les digo que la generosidad nos abre las puertas de la felicidad. Por ello les invito a que vivamos con un corazón generoso para asegurar nuestra propia felicidad. Muchísimas gracias por su atención. Muchas felicidades, licenciada Blanca Díaz, por este informe. En este momento, la licenciada Blanca Liliana Díaz Vázquez, presidenta del voluntariado de la Universidad de Colima, entregará al rector de nuestra casa de estudios, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, el documento impreso en extenso del tercer informe de labores. Muchas felicidades. Escucharemos ahora el mensaje de la licenciada Salia María Gutiérrez Verduzco, en representación de la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del Estado de Colima.
Muchas gracias. Con su permiso, presidenta, rector, para mí es un gusto estar aquí el día de hoy. Estoy muy, muy contenta, muy emocionada de regresar a mi facultad y poder compartir este espacio, este momento con quien en su momento fue mi maestro y mi director, el rector Cristian. Y sobre todo… Y sobre todo un tema que desde siempre en lo personal pues me ha llamado mucho la atención o ha sido un compromiso, una pasión, que es el altruismo, el voluntariado. Así que para mí es un honor regresar el día de hoy y hacerlo también con la representación de nuestra gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno Silva, quien le manda a toda la comunidad universitaria y a todas las distinguidas invitadas y invitados un fraterno, afectuoso saludo, y que se disculpa por no poder estar aquí el día de hoy, pero por cuestiones de agenda previamente pactada no nos pudo acompañar, pero sí por mi conducto les hace llegar un entrañable saludo. Permítanme comenzar expresando mi más profundo reconocimiento y gratitud a la licenciada Blanca Liliana Díaz Vázquez, presidenta de este valioso voluntariado, cuyo compromiso y liderazgo han guiado con éxito las acciones altruistas puestas en marcha para beneficio de la comunidad universitaria y de la sociedad colimense en general. Todas las y los presentes coincidirán conmigo que desde su fundación, el voluntariado de la Universidad de Colima se ha distinguido por su generoso actuar. No exagero al considerar que incluso ha sido un pilar del servicio comunitario en nuestro estado, con acciones sustentadas en valores como la empatía, la inclusión, la solidaridad y el respeto. A lo largo de los años, han llevado a cabo una amplia gama de acciones humanitarias, culturales y en apoyo a los sectores más vulnerables, impactando de manera positiva en la calidad de vida de quienes más lo necesitan. ¿Y qué mejor momento que este para reiterar, como ya escuchamos de voz de la licenciada Blanca, que la actual administración del voluntariado no se queda atrás, sino que ha trabajado con muchísimo empeño, demostrando su sensibilidad, cercanía, pertinencia y capacidad transformadora? Me parece muy valioso destacar que la actual administración del voluntariado ha impulsado como nunca antes acciones de protección al medio ambiente, incluyendo una valiosa reforestación en todos los campus universitarios y actividades intensas en reciclaje, que cuentan inclusive con el reconocimiento del IMADES. Aunado a ello, en conjunto con el gobierno del estado del que tengo honor de formar parte, hemos participado activamente en la campaña de boteo de la Fundación Teletón, para recaudar fondos que puedan ser destinados a la rehabilitación de infancias y juventudes con discapacidad. En un contexto marcado por desafíos y cambios constantes, organizaciones como el voluntariado universitario son no solo apreciadas, sino muy necesarias. Como dice la propia comunidad universitaria, el voluntariado es el corazón de la máxima casa de estudio, siendo el motor que impulsa iniciativas de impacto social, promueve la solidaridad entre sus miembros y fortalece los lazos de colaboración con la sociedad. Hoy, más que nunca, valoramos y celebramos el espíritu de colaboración, el trabajo en equipo, la generosidad y el compromiso que caracteriza el voluntariado de la Universidad de Colima, nuestra Universidad de Colima. Licenciada Blanca, enhorabuena tanto a usted como a todo su equipo de trabajo. Su dedicación es inspiradora. Su contribución al bienestar de las y los colimenses es invaluable. En distintos momentos ha quedado de manifiesto que el gobierno que encabeza la maestra Indira Vizcaíno y del que también, como ya les dije hace ratito, formo parte de, ha sido un aliado de las causas de las y los universitarios, pues entendemos que la educación
como una herramienta transformadora de nuestra sociedad y la única vía genuina para el largo plazo y de fondo resolver la problemática que nos aqueja a las y los colimenses. Y en este mismo sentido, también hemos dicho y demostrado que buscaremos sumar esfuerzos con todas las organizaciones e instituciones, ya sea públicas, privadas o sociales, que estén trabajando por el bienestar de las mayorías. Y esto aplica en lo general para la Universidad de Colima, y en específico para su voluntariado, con quien estamos más que dispuestas para seguir sumando esfuerzos. Muchas, pero muchas felicidades por los logros alcanzados durante estos 3 años. Que vengan muchos más. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias por sus palabras, licenciada Zalia María Gutiérrez Verduzco, en representación de la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del Estado de Colima. A continuación, cedemos el uso de la voz al doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes un gusto recibirles en esta su casa, la Universidad de Colima. Saludo con mucho gusto y felicito a mi esposa, la licenciada Blanca Liliana Díaz Vázquez, presidenta del voluntariado de la Universidad de Colima, por el informe que nos acaba de presentar, pero especialmente por el extraordinario trabajo y todo el apoyo que de ella recibo desde la responsabilidad que realiza en la universidad. Muchas gracias, Blanca. Saludo también a nuestros invitados especiales, a la licenciada Zalia María Gutiérrez Verduzco, encargada del despacho de la Secretaría del Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, en representación de la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional de nuestro estado. Me da mucho gusto verte, Zalia, y coincidir en nuestra casa, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Saludo también al licenciado Rafael Contreras, encargado de la Dirección General del DIF estatal. Agradezco la presencia de los rectores y amigos, licenciado Fernando Moreno Peña, doctor Carlos Salazar Silva, maestro Miguel Ángel Aguayo López, doctor Ramón Arturo Cedillo Nacay y maestro José Eduardo Hernández Nava. A la diputada Hilda Lizeth Moreno Ceballos, también a las expresidentas del voluntariado de la Universidad de Colima, a la señora Susana Ortuño de Aguayo, a la señora Cristina Torres de Cedillo y a la señora Alicia López de Hernández. Muchísimas gracias por acompañarnos en este informe. También saludo con mucho gusto a los titulares de los sectores institucionales, al estudiante Camilo Alejandro García Morales, presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses, al licenciado Homero Magaña Núñez, en representación de Luis Enrique Zamorano Manríquez, secretario general de nuestro Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima. A la maestra Ana Susana Evangelista Salazar, presidenta de la Asociación Colimense de Universitarias. A la maestra Carolina Venegas Ochoa, presidenta de la Federación de Egresados de la Universidad de Colima. Al profesor Jesús Campos Sánchez, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de nuestra institución. Por supuesto, saludo funcionarios, funcionarias que nos acompañan, coordinadores generales, delegados, directores, directores de planteles, así como a las y los integrantes del voluntariado universitario. También, evidentemente, saludo con mucho aprecio a mis padres, a mis hijos, amigos, amigas, familia que nos acompañan y a todos los que nos siguen de manera virtual en este evento. Quiero expresar mi reconocimiento a las universitarias y universitarios que se sumaron a las actividades del voluntariado en este año, pues su colaboración fortalece la vocación de servicio y el compromiso social de esta casa de estudios, la Universidad de Colima. Desde luego, expreso mi gratitud a mi esposa y al equipo de trabajo que la apoya por la relevancia de las acciones voluntarias y las aportaciones que hacen
al cumplimiento de las funciones de nuestra institución. En el último año, hemos sido testigos de la organización y amplia participación de este grupo en favor de la comunidad universitaria, sus familias y la sociedad en general, centrando sus esfuerzos en la cooperación solidaria, el desarrollo humano y el cuidado ambiental. En este punto del cuidado ambiental, han escuchado referencia al tema en repetidas ocasiones, con un marco institucional que es el Sistema Institucional de Gestión Ambiental, SIGA, como ya le identificamos en la universidad. Pero también escucharon una acción que va a ser un ejemplo muy importante en Colima, y yo diría incluso en el país, desde la Universidad de Colima, que es el programa de reforestación. Les decíamos el pasado 15 de diciembre que íbamos a empezar ya con el programa. Las tres convocatorias para ingresar a la Universidad de Colima están abiertas en este momento: educación media superior, educación superior y posgrado. Hoy en día, si las revisan, las pueden ver en la página de nuestra institución, en redes sociales, es un requisito de ingreso a la Universidad de Colima plantar y cuidar un árbol. Eso es a partir de agosto de este año. Y si el ingreso a la Universidad de Colima casi llega a 10,000 estudiantes cada año, ese fue el dato que tuvimos el año anterior, estaríamos haciendo la acción de reforestación más importante que tenga el Estado y la región, con la garantía que será permanente a partir de este año y en adelante, porque será y es ya un requisito de ingreso a la Universidad de Colima. Estas acciones son muestra de la capacidad para crear estrategias y medios para la colaboración, para cumplir la responsabilidad de atender las causas más sensibles, así como sumar nuestras fortalezas para el bien común. Desde luego, el trabajo voluntario nos ayuda a enriquecer los aprendizajes del estudiantado, consolida sus principios éticos, su actitud de servicio, el desarrollo de sus habilidades y sus contribuciones para la transformación del entorno. Todo ello en armonía con los programas de la agenda rectoral dirigidos al fortalecimiento de la cultura de inclusión, igualdad, solidaridad, respeto y pertinencia. También, gracias a la labor del voluntariado, hemos consolidado el trabajo en el Centro de Desarrollo Comunitario del Mirador de la Cumbre 2, SEDECO, que el DIF estatal cedió en comodato a esta casa de estudios, realizando proyectos de intervención que favorecen, como ya se nos ha informado, la calidad de vida de las familias de ese entorno. Estas actividades no serían posibles sin la cooperación de la comunidad universitaria, por lo que agradezco la participación de cada una de las personas que han contribuido a los programas del voluntariado, a que los programas del voluntariado tengan los impactos esperados. La acción voluntaria es una tarea permanente, pues los requerimientos y necesidades del entorno son constantes y tienen amplias variaciones. Así que los invito a mantener su espíritu solidario y poner sus conocimientos al servicio del bienestar colectivo. Valoramos el trabajo realizado y respaldaremos los proyectos que el voluntariado proponga en el marco de las líneas estratégicas diseñadas para alcanzar el bienestar integral de la comunidad, el fomento de la identidad universitaria y la sustentabilidad social. Felicidades por los logros de este ciclo, felicidades Blanca y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Muchas gracias, doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, por su mensaje. Para cerrar este importante evento, solicitamos a las y los presentes ponerse de pie para entonar el himno de la Universidad de Colima. Esta pieza es una expresión musical literaria que nos identifica a las y los integrantes de la comunidad universitaria y que nos recuerda que tenemos propósitos y valores en común. Entonemos respetuosamente el himno de la Universidad de Colima.
De esta manera, el voluntariado universitario presenta un año más de acciones de servicio, pero sobre todo un año más de seguir contribuyendo al desarrollo y transformación de nuestro entorno, imprimiendo amor, generosidad y un espíritu solidario compartido. Muchas gracias a las autoridades y a todas y todos ustedes por su asistencia. Agradecemos y nos despedimos en este momento de quienes nos acompañaron en vivo a través del canal institucional de YouTube y Facebook y de la radio universitaria. Muchas gracias. Antes de despedirnos en este auditorio, queremos invitar a las autoridades, nos acompañen a bajar al frente de la primera fila para tomar una fotografía con todas y todos ustedes.